CDH Chihuahua pide a ciudadanía respetar espacios para personas con discapacidad. Exhorta a la CNDH indemnizar a familia de Guerrero por caso de negligencia médica. Y la ONU condena el ataque a una escuela de Siria y lo tacha de crimen de guerra. Quédese en DH Web Noticias. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. El día de hoy le tengo la información más destacada en materia de derechos humanos. Comenzamos en Chihuahua, en la ciudad de Delicias, y es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expuso que las quejas por parte de personas con discapacidad han disminuido en el municipio de Delicias. Sin embargo, aún hay personas que abusan y que utilizan los estacionamientos o los espacios azules. Por ello, se pide a las autoridades y a la ciudadanía también aplicar la ley y la supervisión de las entregas de los permisos, así como respetar estos espacios. Así lo dio a conocer el visitador de la CDH en Delicias, Ramón Meléndez, quien además expresó que el organismo derechohumanista ha emitido diferentes recomendaciones y propuestas para la colocación o modificación de lugares que permitan el libre desplazamiento y acceso a personas con alguna discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitió una recomendación al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, por el caso de una indígena musga de 27 años de edad que falleció 4 horas después de dar a luz. Esto a causa de errores y omisiones atribuibles al personal del Hospital General de Ometepec, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado. Los familiares denunciaron la negligencia médica y la CNDH acreditó que el personal médico incurrió en diversas anomalías. La recomendación que se emitió solicita, entre otras cosas, la compensación justa a los familiares de la víctima y dar rehabilitación a la recién nacida con diferentes especialistas. Un análisis sobre la realidad de la violencia de género que se registra tanto en la provincia de Buenos Aires como en toda la Argentina y una exposición sobre la serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática presentará la Defensoría del Pueblo bonaerense ante la Organización de las Naciones Unidas, esto durante un encuentro en Ginebra. Se trata de un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género del organismo provincial que será puesto a consideración del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer durante una jornada que tendrá lugar el 1 de noviembre en Suiza. El representante especial de la ONU para la Educación Global, Gordon Brown, condenó enérgicamente el ataque realizado el pasado 26 de octubre contra un complejo escolar en la provincia de Siria, Idlib. Según informaciones de la prensa, al menos 35 civiles fallecieron en el poblado de Haz, la mayoría de ellos niños y niñas, y hubo más de 30 personas heridas. El ex primer ministro británico solicitó al Consejo de Seguridad que pida a la fiscal de la Corte Penal Internacional realizar una investigación sobre lo que consideró un crimen de guerra. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos el favor de su atención y por supuesto le invitamos a que nos envíe sus opiniones, sus comentarios a DH Noticias en Facebook y en Twitter, @DHNoticias_. Mi nombre es Aldo Núñez, que pase un excelente día.